Hola, Cucos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Cloud. Y nada, chicos, estamos aquí en el bosque del búho sabio, ya sabéis. Esta segunda mazmorra, ¿no? Y bueno, es la segunda mazmorra de Dark Cloud. Vamos a darle mucha caña. Vamos a empezarla, que en el capítulo pasado nos quedamos a las puertas. Ya sabéis, tenemos que conseguir río. Mira, aquí tenemos un búho, que es el que nos abre las puertas, por así decirlo. Vale. Entonces hay que conseguir, como siempre, pues un objeto. Aquí nuevos enemigos, lo estoy viendo jueves. Cuidado. Pero no, no. Madre mía, me tengo que curar ya, o sea. Hola, me han pegado una buena tunda, tíos. O sea. Son muy fuertes los enemigos, tenemos que tener armas buenas. Esto ya no es la guardia de bestia divina. Aquí el nivel ha subido un poquito. Tampoco mucho, pero sí hay algo que ha subido. Bueno, en primer lugar, he quitado la cama. ¿Por qué? Porque siempre estaba ahí molestando. ¿Qué si los diálogos? ¿Qué si tal? Y si hago un banner, el vídeo se queda más pequeño y no lo podéis contemplar así de grande, así de bien. Entonces he optado por esta forma. Eso parece que tiene veneno. Son unos cobardes. Dios, 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 Dios. Pero bendito golpe el que nos pegan. O sea, son muy buenos atacando. Bien el radar. Sabemos dónde están todas las cosillas. Voy a ir venciendo enemigos porque no sé lo que nos espera. Bueno, tenemos bebida energética. Otra Atla. Abrimos el Atla. Cartel. Es eso, ¿no? Es planta carnívora. Vale, hay que tener mucho cuidado. Que no te deja viscosos. ¿De dónde ha salido ese enano? Hay que tener mucho cuidado con ellos. ¡Dios! Te pegan y se van los cabrones. O sea, hola. Vale, vamos a necesitar agua también. Bueno, que me dé un golpe y que ya pase lo que quiera. Bueno, en realidad, el alma va cogiendo experiencia, nos viene bien. Not bad, esas cosillas. Pero necesitamos un arma. Hostia, miércoles parece un poquito más decidido. Vale, y reparamos nuestra arma ya. Vale, vamos a mirar antes de seguir. A ver si le puedo. No, podemos mirar algo. Vale, va equipada con mucho trueno. Vale, necesitamos subirla a algún nivel. Bien, tenemos sed. Voy a esperar a ver si veo alguna charca. Cacao. Y si no veo ninguna charca, pues. De hecho, creo que no hay ninguna. Casa de colacao, no, de cacao. Objeto. Ya sabéis, nos vamos a tomar una agua grande y ya está. Bien. Bien, esto es como las vagonetas, ¿no? Que había, o sea, que había en la guarida de la bestia divina, pues nos llevan a zonas secretas. Diga, pues de la mazmorra, ¿no? Bueno, la llave bigote que nos permite abrir esa puerta de ahí. Muy bien. Va. Una antorcha, que no viene mal. Y ahora sí que sí, se me deja, claro. Ah, vale. Estoy yo un poquito imbécil. La llave nos abre la puerta y nos venimos por aquí. Jueves, viernes no me gusta. Bueno, sí, sí me gusta. Era jueves el que no me gusta. En realidad esta mazmorra es muy divertida, no sé, me gusta el ambiente que está enfocado en el bosque. Sí, con esta variedad de enemigos, no te esperas que te ataque un enano. Tampoco te esperas que te ataque una planta carnívora. Bueno, sí, la planta carnívora sí te lo esperas. Vamos sencillo, sí. Vale, estos parece sábado. Estos son como boxeadores, ellos tienen que ser buenos atacantes. Sí, ya está, con esto. Con esto nos pasamos la mazmorra. Buah, pero.
Se ha pillado ahí haciendo un combo bueno y le hemos dado lo suyo. Vale, seguimos curándonos. Si tengo en... Sí, tengo muchas cosillas por aquí. Vale, estamos en el primer nivel. Me están quitando... Mira, había agua. Mierda. Me están quitando muchas cosas. En fin, tengo que estar mejor preparado. A ver. Los fondos, vale, nos dan dinero. Perfecto. Agua. Tenemos la llave. Todo va en su cauce, chicos. ¡Pau! Bien. Uf, el viscoso no, por favor. No, ya está. Uf, me va a dar. Me ha dado una mejora para el arma. Tranquilo, tranquilo, que lo tenemos todo, cucos. No la caes ahora, tío. Y un arma ahí. Esperemos que sea un arma, joder. Yo quiero un arma. ¿Os imagináis que la llave del cofre? No. Pero podría. Eso viene de la trampa. Veneno. Vale. Prefiero comerme la explosión. Y... que sea una espada. ¡Oh, yes! Espada cazador. Me he emocionado mucho porque me gusta. Ataque tiene dos más. Como que es un poquito mejor, ¿no? Que la Sensir más uno. Entonces nos equipamos y la ajustamos. Veas, pedazo de equipo que le podemos meter a este bicho. Lo primero es que nos va a aumentar el ataque en un puntito, que eso nos viene. Bueno, vamos, que de perlas. Caza plantas. Sobre monstruos planta. Recordar, hay muchos monstruos planta. Frío. Cazamarinos, antimimetismo. Vale, esto es sagrado, relámpago y llama. Lo primero es que vamos a coger la llama y vamos a coger el hechizo más uno también. O el viento, esto es viento, ¿no? No, vamos a coger el hechizo más uno. Vale, y así vamos a empezar con nuestra primera arma. Luego la subiremos de nivel y me encanta que me hayan dado un arma de este tipo. Es que mirad, es una espada más larga. Que en realidad espadas largas son buenas. Además, mirad, es que mucho mejor. Es que no me vais a comparar esta espada con la que tenía Anciano Varón. De putísima madre. Buah, estoy contento y todo. Estoy muy, muy contento. Así que vamos a seguir con el siguiente nivel. A darle mucha caña al juego. Bien. Luego, si queréis, haré lo que en el capítulo anterior. Pondré unas cuantas atlas que consiga en los capítulos anteriores y en los capítulos siguientes. Y así hacemos un resumen y así nos cepillamos más rápido el juego, porque a lo mejor os aburre, ¿no? No sé yo cómo plantear este juego. No lo estoy diciendo mucho, pero no sé. Ya que lo he empezado, lo voy a terminar, lógicamente. Así que vamos a seguir. Aunque tal vez. Vamos a seguir. Por aquí. Vamos a coger el último cofre. Y vamos a subir al Mainiel, ¿no? Mira, es que. ¡Guau! Es que es perfecta. ¿Y esto qué es? Es una piedra brillante. De puta madre. No la quedamos. Bien. O sea, justo lo que necesitábamos. Necesitamos subirle el arma un nivel. Ya se lo subimos. Y le ajustamos otras cosillas, ¿no? Seguimos con los cazaplantas, ya que aquí hay muchos monstruos de planta. Vale, le vamos a meter relámpago. Le vamos a meter varias cosas sagrado. Pues acaso hay que luego, yo qué sé, que transforma en otra arma. Vale. Y le vamos a meter eso así. Y luego hay dos plantas. Mirad cómo va a reaccionar esto ahora, ¿vale? O sea, es brutal, o sea. Es brutal. Y nos dan una castaña. De puta madre. No sé si eso es lo que lo... Ah, vale, vale. Es que
Creo que depende del sitio, al búho le gustan unas frutas u otras. Creo que sí. Es verdad, era así. O sea, esto es un troll. O sea, hay que matarlo todo. Vale. Depende del búho. Le gusta una fruta u otra. O creo que se las comía todas o algo así. Bueno, hemos hecho bien en cogerlo todo. Pero nada, chicos, vamos a seguir al siguiente nivel, ¿vale? Directamente, nos vamos a meter sin pensándolo. Vale, llegamos aquí. La espada va bien. La verdad es que me alegro un montón de haberme encontrado este arma. Y vamos a darle la manzana. Vale, nos ha abierto la puerta con la manzana. Entonces no sé para qué vale la castaña y esas cosas. Pero bueno, nos la llevamos al siguiente nivel. Creo que sí, creo que depende del nivel. Las frutas. No, no, no. Depende del nivel que se comen las frutas o del territorio 2. Vale. Aquí tenemos un Atla y tenemos enemigos ya diferentes. Tenemos un Flea Flea. Ay. En serio, es un Toad malo. Amigos, no os podéis haber inspirado en alguien mejor para hacer ese enemigo, en serio. O sea, seguimos. Escalera. Este juego es un juegazo. Buah, y otro cofre de armas. Estamos que la petamos, ¿eh? Como sea uno que me guste, chicos. Buah, me ha envenenado, no pasa nada. Tengo. Creo que tengo antídoto, vamos. Sí, tengo un antídoto, menos mal. Qué suerte he tenido. Aquí voy a tener que comprarme un montón de antídotos, pero. Pero a raudales, tíos, porque. Es muy extraño. Voy a poner. Un agua, que es lo que se lo voy a gastar, y dos panes, ya que me están cosiendo. Vale, resolviendo la trampa, pues explosión. Que estáis ahora mucho con las explosiones aquí. Nos han dado una onda cero, perfecto, para Rocío, sí. Mira, tenemos ahí el búho. Vamos a dejarlo marcado en el búho sabio. Ponlo de agua. Vale, vamos a dejarlo aquí. Marcado, vale. ¿Tengo objetos de antes? No, yo creo que no. Está claro que el búho come diferentes frutas. Tenemos que traérselas todas hasta probar suerte. Oye, ¿qué es con la primera? De puta madre. Oye, ¿qué no? Pues. Hostia, ven aquí. Ven aquí. No me da nada, tío. O sea, hola. La de bigote. Otra Atla. Alguien me persigue por detrás. Caseta. Well done. Martes es. Hostia, qué cabrones. Esto lo come también el búho sabio. Creo. Vale. De hecho, se lo voy a dar, oye. Y si hemos acertado de puta madre. A ver. Hola. Ah, pues ha abierto la puerta. Vale, era lo que quería. Venga, adiós. Pues ya la tenemos abierta, ¿no? Ahora cuando nos quedamos ir, cogemos. De hecho, vamos a coger las atlas y nos vamos. Ya está, ya no mato a enemigos. Pasamos que nos envenenan. Vale, chicos. No vamos a dejar de gastar arma y esas cosas porque. Oh, tenemos el mapa muy bien. Vale. Me hago una idea. No veo agua. Vale, aquí hay un cofre. Ahora es falso, ¿os imagináis? He venido para nada. No, es un pan. Que no nos viene mal, pero no sé. Llegamos al agua, así que tranquilos. De hecho, también nos curamos la vida y. Far the face. Vale, tenemos hasta un Atla aquí, muy bien. Es
hemos pegado un patio impresionante para una isla. Muy bien. Well done. Well done, chicos. Antorcha. Pues lo cazador va a tener muchas antorchas, por lo que estamos viendo. Uff, me va a dar. Esto me viene mucho mejor. Incluso porque así que sí, ya sé dónde están todas. De hecho, solo nos faltaría un atla. ¿Este nivel tiene pocas atlas o me lo parece a mí? Me lo parece a mí. Nos vamos a ir por aquí. Este nivel ha sido más cortito incluso que el primero. No lo has ventilado. ¡Hostia! Déjame en paz, hombre. Nada, no me deja pasar. Más rápido incluso que el primero. O sea, estoy sorprendido. No lo hemos pasado. Tenemos que pasar por la puerta, pero el trabajo está hecho ya. Vale. Recuerdo que la siguiente zona a la que íbamos, creo que es el desierto, después de esta. Y ese era bastante fácil. Creo que sí, o sea... Ah, no. Se me ha ido a mí la cabeza completamente. No es el desierto. Es un puerto y la siguiente mazmorra mola muchísimo. Es verdad. Oh, yes. Bueno, pues llegamos aquí. Usamos la llave de bigote. Cogemos el atla y nos vamos de aquí, pero cagando leches. O sea, ya está, nos hemos pasado la mazmorra, seguimos. Colada. ¿Pasamos? Cabrón. Me he envenenado, tío. O sea, hola. Voy a salir de la mazmorra y voy a entrar si llego a tiempo. No lo sé. Que yo creo que si llego. Voy a salir de la mazmorra y voy a entrar, que así creo que me quito el veneno. Porque si no, no me va a dar tiempo. O sea, está sumidísimo. Abandonamos temporalmente la mazmorra y nos metemos otra vez para quitarnos, pues eso, el veneno. Quitamos el estado, el veneno y pasamos. Otra vez al bosque del búho sabio. Y vamos con el tercer nivel, o sea, le estamos pegando muy, muy duro. Vale, voy a equiparme, pues eso, comida ahí en arriba, las ranuras, esas cosas, para seguir a tope. ¿Veis? Ya cambiamos, ya hay más enemigos, los estoy oyendo, ¿no? Esas abejas. Me voy a bombear un poquito con energía, también. Para quitarles más y ser incluso más rápido, intentar pasarme el nivel más rápido. Que no estéis ahí esperando tanto tiempo. Buah, de dos toques, chaval, o sea, flipas. Abre el cofre, por Dios. ¡Abre el cofre, amigo! ¡Oh, sí, te quiero! Metemos el radar. O sea, en cuanto consigamos la fruta y se vaya el búho. Oki toki, cartel adquirido, muy bien. Vale, de hecho allí no hay. No hay. Cofres, no hay atlas, no voy. Pero seguro que tiene la llave. ¿Os imagináis? Así el Dark Cruz es así de cabrón. ¿Qué le vamos a hacer? Me ha gustado porque nos hemos encontrado dos niveles, dos pedazos de armas. En esta habrá armas. Oh, una bomba de puta madre. Sinceramente, las bombas nos van a venir muy bien. Un molino de agua. Estupendo. Mira, otra arma más. Si no, falso el cofre, esperemos que no. No me das nada. Bah. Uf. Y no he comprado antídotos. Muy bien. Pues tiene que ser explosión. Ahora el veneno. Y ya verás. Madre mía. Era veneno. Muy bien. Bien, está bien que consigamos armas para Xiao. Me cago en el jueves. Me cago en jueves. No. No, tranquilo, Cucos. No te alteres que tengo. Bien. Vale, que creo que es. Esta creo que es la que más le gusta. Depende de la fruta, pues tienes unas probabilidades u otras, creo. Ya el bigote y. Sí, abierto el atla porque sigue ahí. Ah, vale. No he abierto el atlas.
Casa de varón. Buah, el veneno es brutal. Me está matando, pero vamos. Amuleto antiparada. Para el ataque de purificante. Protege de maldiciones. Me lo voy a poner por si acaso. A ver. Dicen que algunos búhos sabios las comen. Vale, no todos. ¿Y este de qué era? Este amuleto. Vale, ya está. ¿No pude usar o qué? Joder, qué putada, ¿no? Dejar y puesto para futuros, pero vamos, no ha hecho nada el amuleto. Y no tengo de veneno, ¿verdad? Madre mía, bueno, como tenemos una piedra, vale, Rocío, si no puedo tocar las alzas, pero este sí. Y como ahora tiene una onda buena, pues podemos defenderla. Vamos a ponerle la onda buena. Onda de acero. Tiene. Hostia, son una puta mierda. Mejor la de bandido. ¿Cuál tengo equipada? Esta. Si es mejor la que encontramos en la otra cueva. Ya está, chaval. O sea, mirad. ¡Bien! Bien, Rocí. Oh, yes. Vale, tenemos aquí otras dos alas. Ya está, fuera. O sea, es la polla este tira chinas. Espero que no se rompa. Se gasta mucho, parece, ¿eh? Eso no me mola. Bueno, tenemos dos piedras. Muy difícil lo tenemos que hacer para que no sea ninguna de ellas. ¿Os imagináis que no es ninguna de ellas? En fin, eso le puede pasar a pocos. Y le pasa. Son 17 chinas. Bien. No a nada, o sea, hola. Vale, cambiamos rápidamente a Gukos. Gukos abre la piedra. Digo, la piedra del Atla. Vale, y cambiamos otra vez a Roz y Yoshi. Sí, vamos a ir cambiando. Si es que... Ahora os vais a cagar, hombre, que siempre os vais corriendo. Ahora nos vais a ir corriendo. No viene mal tampoco matarlos porque nos sube el nivel IP del... Vale, perfecto. Vale, perdón, que se me olvida de que Rocío si no puede tocar las atlas. Tierra B. No hace falta. Vamos a darle un polvo a esta mujer en su arma. Suena mal, pero eso sí, vamos a hacerlo para el arma. Vale. Y ahora ya podemos ir tranquilos pegándoles a los enemigos y demás. Bueno, nos queda un Atla. Un Atla y nos vamos. ¿Por dónde nos iremos? Pues yo creo que por ahí abajo, ¿no? Sería lo suyo. Está ya por ahí el búho. Cogemos la... el Atla. Cogemos los dos cofres. Y vamos. Yo firmo. Y terminamos el capítulo, claro está. Tengo sed. Lo sé que tengo sed. Y de hecho, no sé si va a haber aquí algo, por eso me estoy esperando. Si no hay nada, pues inicio la maniobra de beber y ya está. Vale. Venga, la castaña, también le gusta al búho. No. Al búho le gusta lo que le demos. Un melocotón, disco melocotón, nos quita, pues eso. Yo creo que ya tenemos todo para ir a... Vale, perdón. Tenemos todo para irnos ya del tercer nivel. Anita. Y... vámonos por aquí, pero yo creo que no, ¿eh? O a lo mejor está comunicado y es la repera. ¿Sería la repera? No, es la repera, no. Pero bueno,
¿Qué les pasa a esos enanos? ¿Por qué quieren venir por nosotros? Bueno, nos venimos por aquí. Aquí está el búho sabio y vamos a probar con la manzana. Y le ha gustado. Muy bien, perfecto. Uf. Bueno, pues nada, vamos a salir de la mazmorra. Y nada que decir, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. En la caja de comentarios podéis dejar lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.